Good morning, everyone. In the next 30 minutes or so, I want to talk to you a little bit about parenteral nutrition. And what I'd like to do is kind of go over a number of things that have occurred over the last 20 years that have changed our practice of parenteral nutrition. Yeah, I think you're going to have to push the... Very good. So what I'd like to cover is a little bit about energy balance, a little bit about meeting nutritional goals with parenteral and enteral nutrition. Sobre los estudios clínicos que tiene que ver con la práctica de nutrición parental, porque si no lo hacemos, también hablar sobre la alimentación y mostrarle la información de lo que hemos hecho, cómo está mejor la gente, y también lo que es el apoyo en esta parte nutricional. Entonces, el primer tema va a ser el equilibrio de la energía. Les quiero mostrar 4 o 5 estudios que nos sugieren que si ustedes dejan que tienen esta energía, este balance energía negativo, va a ser peor. Y hablando de esto, quiero decir que si el paciente requiere 18 calorías por día y solo lo alimentan 15.000, entre 18.000, van a tener un balance negativo de 300 kilocalorías por día. Cada día que van a permitir que esto ocurra, esta energía va a ser más y más negativa, y eso va a ser malo al final. Entonces, en este estudio de Villette, este déficit llegó a más infecciones, más estancia, más complicaciones y más días dentro de la ventilación. Este es otro estudio que nos muestra los pacientes que estaban en un balance positivo, ya que los alimentaban menos de lo que consumían, o dentro de un balance negativo, y este es el tiempo de estadía, y este es el tiempo de la ventilación. El grupo positivo está en amarillo y el negativo en rojo. Y como ustedes pueden ver, si ustedes están dentro de este balance negativo, la estancia en el hospital se incrementa, y también dentro de la ventilación. Siguiente. En este estudio, los pacientes, de hecho, se les alimentaba en una unidad de cuidados intensivos, y aquí podían tolerar la nutrición, y si este paciente lo podía tolerar y recibía los nutrientes que debía recibir, estaba dentro del grupo que toleraba, y está en amarillo. Si no toleraba esta nutrición, entonces, y resultaba un balance negativo, estaba dentro del grupo en rojo. Y de nuevo pueden ver eso, si tienen este balance negativo de energía, más pacientes tenían neumonía, también la estancia era más larga, y la mortalidad o mortandad también se incrementaba. Aquí es otro estudio que también les muestra lo mismo. Este también está dentro de un cuidado intensivo para los pacientes, y dentro de estos grupos se les alimentaba la cantidad que necesitaba, lo apropiado cada día. Este grupo no recibió los nutrimentos apropiados de cada día, y ven que la mortandad está casi el 70% contra el 25% del otro grupo. Siguiente. Y esto ya se sabe desde hace mucho tiempo. Este es un estudio hecho por Bartlett desde el 85, y él se fijó en los pacientes que tenían un balance positivo, que tenían uno más bajo, o sea, que tenían entre 0 y 10.000 kilocalorías de déficit dentro de la unidad de cuidados intensivos, y este es el más alto, el déficit más alto. Eso significa que tenían más de 10.000 kilocalorías de déficit dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y esto se hacía cada día. Y si esto se hace cada día, 20 días,
llegaba a este punto. Y aquí pueden ver aquí la mortandad. Si tienen este balance positivo, la mortalidad estaba dentro del 25%, y si estaba en uno bajo, estaba el 40%, y si estaba en negativo alto, llegaba hasta el 70%. Siguiente. Entonces, hubo un ejercicio, un estudio al azar que hizo Singer, que se presentó recientemente en Toronto, y él tuvo un grupo de pacientes y 26 estaban dentro del grupo control. Y bueno, este control son pacientes que los atienden los doctores directamente por ellos. Y el grupo de estudio fue otro de 27 pacientes que los administró por un grupo de nutriólogos. Y lo que hicieron fue utilizar un calorímetro para ver cuánta energía estaba consumiendo el paciente cada día, y después lo alimentaban dependiendo de lo que salían. El primero, que era por doctores, y su promedio era 763 kilocalorías en negativo por día. El segundo grupo estaba bastante bien balanceado, pero si ven aquí los requerimientos para la terapia renal, tenían 7 en control y 1 en estudio. Cardíaco, que necesitaba los inotrópicos, están 4.1 y 2.7. En la presión, 1.25-101, ARDS, muy similar. Y las complicaciones totales, mucho más altas en el grupo de control. Entonces, de nuevo, otro estudio sugiere que si ustedes no llegan a los requerimientos que el paciente necesita cada día, van a tener más complicaciones cada vez que tenga más tiempo de estancia. Entonces, aquí la lección es que el tener una prolongada balance de energía negativo está correlacionado con lo que es la mortandad, y esto se incrementa. Y debemos alimentar correctamente a nuestros pacientes. Entonces, aquí la pregunta es, si tienen que alimentar a sus parientes, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer teniendo los requerimientos? Y lo más importante aquí es, si tratan de alimentar a sus pacientes nada más con nutrición parental, no van a tener todas las necesidades que necesitan, y van a terminar que la mitad de sus pacientes van a necesitar alimento. Esos son muchos, muchos estudios de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Y dense cuenta, esos son los días de la unidad de cuidados intensivos, 10, 20, 30, hasta 40 días. Esta línea es la línea en donde los pacientes sí llegamos a los requerimientos que ellos necesitan. Fíjense que aún con 10 días están solo al 66% de sus requerimientos. Y lo que es peor, a los 30 días, el promedio del paciente solo sigue en los 66% de sus requerimientos. Hay estudios como este, en donde cada país en el mundo se demuestra que los pacientes están muriendo de hambre. En Europa, esta malnutrición ahora se reconoce como el problema médico más importante en los hospitales. Si ustedes combinan esta malnutrición con la obesidad, la gente va a morir más por estas causas, más que las cardiovasculares. Entonces, nutrición puede llevar a la muerte y puede ser la primera causa en el mundo. Este estudio también nos muestra que si utilizan la nutrición parental, pueden alimentar adecuadamente a sus pacientes. Ese fue un estudio hecho al azar, y estas barras reciban la nutrición, y para el día 7 nada más obtenían los 20 kilocalorías por día. Es el 80% de lo que requieren. Pero por otro lado, si utilizan la nutrición parental junto con la otra, desde el primer día, los pacientes tienen lo que requieren. Siguiente. Aquí la lección es lo que llamamos la caja de herramientas nutricionales. Y
para, y como médicos tienen esta caja de herramientas. Les voy a mostrar la mía. Y yo camino con esto, voy con mis pacientes, y mi meta es alimentar al paciente. Si no lo alimento adecuadamente, voy a fallar. Y utilizo todo lo que tengo aquí para alimentarlo. Nutrición parental, catéter central, lo que se necesite, lo tengo que alimentar adecuadamente cada día. Y esa es la forma en cómo hay que ver esta parte nutricional. Entonces es difícil llegar a estas metas en muchos pacientes con nada más con la nutrición entera, pero si utilizamos la parental, son las herramientas para poder proporcionar los nutrimentos. Entonces, lo siguiente que quiero que entiendan es que si ustedes utilizan este nutrición parental apropiadamente, no hay daño en el paciente y solo beneficios. Lo que les quiero mostrar es que hay muchos estudios allá afuera que les sugieren que en la nutrición parental les va a causar daño porque va a haber infección, pero esa información no tiene importancia en la práctica médica, porque primero, este tipo de nutrición se desarrolló para pacientes que no se les pueden ser alimentados adecuadamente a través del tracto gastrointestinal, pero muchos estudios de ese tipo de alimentación se llevaron a cabo en pacientes con que sí funcionaban el tracto gastrointestinal. Y esto es porque los primeros estudios asumen que es la nutrición entera contra la parenteral. Entonces, este es el aspecto, este es el algoritmo para alimentarlos. Y se hace en todo el mundo. Lo que ustedes deben de hacer, tienen que hacer una evaluación nutricional de su paciente y lo primero que determinan es el está funcionando el GI. Si no, entonces van a poner al paciente nutrición parenteral. Si funciona, entonces sí va a tener la nutrición entera. Y si no llevan a estos objetivos, pueden llegar a la nutrición parenteral. Si ustedes ven todos los estudios clínicos, todos excepto uno, van a eliminar estos pacientes. Entonces, tienen que tener funcionando este tracto gastrointestinal para tener esta nutrición enteral. Y si logran los objetivos, pueden optar por esta opción. Siguiente. Y lo que, ¿qué pasa si hacen esto? Esto aquí nos muestra que hay más infecciones si utilizan la nutrición parenteral, y aquí tienen las dos. Este es el análisis canadiense clínico y pueden ver que aquí hay más infecciones cuando comparamos parenteral contra enteral, pero que les está funcionando el tracto gastrointestinal. El análisis branch weight, de nuevo, más infecciones con este tipo de alimentación o nutrición, todo excepto uno. Este es de hecho un análisis que se publicó recientemente que nos sugiere que si tienen esta nutrición parenteral tienen menos mortandad. ¿Cuál fue la diferencia entre este análisis y el anterior? Bueno, si ustedes ven aquí la mortandad, hay 9 estudios y el riesgo de morir entre parenteral y enteral es 0.51, más de la mitad. Pero si ven esta nutrición enteral adecuada, era 1, entonces no hay diferencia. Pero si tienen una nutrición enteral tardía, van a reducir casi al 70%. Aquí el punto es que no pueden alimentar adecuadamente al paciente desde el día 1. Este tipo de nutrición lo puede hacer la diferencia para que no tenga efecto. Siguiente. Entonces aquí la pregunta es, ¿esta es la nutrición enteral es mejor que la parenteral? Si tienen una disfunción en el tracto gastrointestinal,
en lo anterior vimos que sí funcionaba este tracto, pero ¿qué pasa si van a evaluar al paciente y este tracto no está funcionando? Y entonces después ya lo ponen en nutrición parenteral y este tracto y lo ponen en enteral. Entonces este estudio, y lo que hicieron fue que los médicos en otras condiciones evaluaron todas estas funciones y entonces vieron que era bueno tener la, vieron y decidieron cuál de los dos tipos de nutrición era la adecuada. Estos estudios nos dicen, y está hecho esta prueba en 562 pacientes, un gran número de personas para estudios nutricionales, y esta evaluación se hizo clínicamente y vimos que había una función inadecuada del GI en 267 pacientes, una función adecuada del GI en 231 pacientes. Bueno, quiero enfatizar que cuando hacemos esto, estos son los tipos de pacientes en este grupo. Tenemos muchos pacientes en un periodo postoperatorio y muchos pacientes con pancreatitis también. Esto tiene sentido porque esos pacientes que tienen este tipo de función en sus tractos gastrointestinales o tienen falla en esto, o son pacientes que han tenido problemas neuronales o problemas de algún infarto. Si vemos estos rangos de sepsis, vean aquí la diferencia, no es tan significativa, es un poquito más bajo. La próxima. Bueno, si vemos aquí la mortandad, recuerden que en las transparencias previas que les presenté vimos que cuando había un problema gastrointestinal las infecciones aumentaban, pero cuando lo hacemos con este medio parenteral no hay infecciones. Si ven aquí la cómo introduce una significativa reducción de mortandad con la nutrición parenteral, no hay infecciones. Si vemos a las complicaciones relacionadas con la alimentación, aquellas que tienen que ver con otras complicaciones, así es que las complicaciones relacionadas con la administración de nutrientes bajan con la nutrición parenteral. Si vemos aquí la lección es que sobre todo los datos actuales nos indican que la nutrición enteral es mejor, causa menos infecciones que la nutrición parental en pacientes en los cuales les funcionan sus tractos gastrointestinales, los cuales pueden mantener este periodo de alimentación, de ingesta. Pero si vemos que los pacientes que no pueden tener este tienen disfunción gastrointestinal, les tenemos que dar la nutrición parenteral. Bueno, si vemos aquí en Gary, en los pacientes en los cuales se les alimenta una alimentación antes y después, esto nos ayuda a tener un mejor resultado. Voy a apagar esto un segundo para que no haya zumbido. La próxima. Solamente les voy a mostrar este análisis que nosotros de hecho publicamos hace unos pocos años. Aquí se ve qué pasa con una alimentación previa enteral antes de que el paciente entre al hospital. Vemos aquí esta alimentación entre el día 3 y el día 5. Si vemos esto, nos ayuda a que haya una mejor recuperación del paciente. Y si vemos aquí los estudios de cirugía, de fármacos y de diferentes pacientes, esto nos muestra el riesgo de un desarrollo de infecciones si ha tenido una alimentación previa enteral. 0.45 significa que hay un 55% de baja en las infecciones si tienen una alimentación nutricional previa enteral. Si vemos aquí complicaciones no infecciosas en los pacientes de 0.82, si vemos aquí los pacientes que están en los hospitales y vemos aquí la mortandad de un 0.74, o sea, se reduce en aproximadamente un 26%. La lección es que la alimentación previa está asociada con la mejora de los éxitos
en los pacientes. Si vemos este apoyo perioperativo, es mejor que un apoyo postoperativo. Así es que la pregunta aquí sería, si ustedes tuvieran pacientes que tuvieran cirugía o cirugía que pudieran predecir, cirugía planeada, si los alimentan con este procedimiento, tendrán unos resultados mejores. Hay muchos datos que nos sugieren que la alimentación antes de los procedimientos operatorios ayuda al éxito postoperatorio. Y simplemente les quiero mostrar un par de ejemplos. Este es un estudio de un paciente que va a tener una operación de abdomen y tórax. Y vemos las barras azules, que son los que han recibido nutrición enteral previa. Y los amarillos son personas que han recibido nutrición parenteral postoperatoria. Si vemos aquí, vemos si el riesgo es mayor o menor, si reciben nutrición preoperatoria o postoperatoria, baja la mortandad en los tres grupos. Bueno, hay una baja en sepsis, hay menor riesgo. En pre y post nutrición tienen menos infecciones, si podemos aquí, y hay menos complicaciones. Si vemos aquí otro estudio de nutrición perioperativa, en donde vemos aquí 36 los pacientes que estamos viendo y los monitoreamos y vemos, hicimos pruebas en pacientes con nutrición preoperatoria y postoperatoria y vemos aquí este grupo que fue menor. Estamos viendo a complicaciones en verde. Y pueden ver cómo bajan las complicaciones cuando, y vemos aquí en las barras doradas, son pacientes que están en el hospital. Es muy interesante, este es un grupo de individuos que van dentro de los mismos procedimientos. Si vemos aquí todos estos, hay un 30% de baja. Si simplemente le damos al paciente nutrición postoperatoria, las complicaciones se aumentan en un 60%. Pero vemos aquí si tienen los dos tipos de nutrición, enteral, preoperatoria y panenteral postoperatoria, vemos en las primeras dos barras cómo hay una mejoría. Si hay un estudio de pacientes en cáncer GI, que tuvieron en verde nutrición preoperatoria, las barras doradas de nutrición postoperatoria y las barras anaranjadas no tuvieron ninguna nutrición, no les dejaron comer y no pudieron, fue realmente un cuidado que tuvieron para lo de la anestesia y no tomaron nada. Si vemos aquí que no hay complicaciones de infecciones, aquí vemos que hay bajan las infecciones y si vemos las barras verdes, el resultado es tan bueno. Si vemos en el segundo grupo, son operaciones que están en el hospital y vemos el tercero donde tenemos cómo se han aumentado las complicaciones. La lección es aquí es que el apoyo de nutrición perioperativa es superior a postoperatoria y este apoyo de nutrición es mejor o vemos aquí lo que es no tener ningún apoyo. Muchas gracias.